El Consejo de la Judicatura Federal, CJF, informó que abrirá una investigación contra el magistrado Adolfo Eduardo Serrano Ruiz, titular del Tribunal Unitario de Veracruz, quien bautizado en redes sociales como esclarecerán su situación patrimonial. El presidente del CJF, Luis María Aguilar Morales, informó que se hace con el fin de esclarecer la consistencia de los ingresos y situación patrimonial del magistrado. Puedes leer, ministros de la Suprema Corte ganan más que Donald Trump. Esta investigación surge luego de que Adolfo Serrano presumiera en redes sociales los lujos que puede pagarse con su sueldo, que se encuentra en una disputa entre el Poder Ejecutivo Legislativo contra el Judicial. Relojes Rolex y automóviles de lujo. Relojes de la exclusiva marca Rolex puros importados de La Habana, rones cubanos y whisky, refinada repostería, mujeres semidesnudas, tatuajes, elegancia, buen vestir y un Mercedes-Benz fueron objeto de crítica por tuiteros que remarcaban con desdén el acaudalado estilo de vida de Serrano Ruiz. ¿Quién es Adolfo Serrano? De acuerdo con su perfil publicado por el Consejo de la Judicatura Federal, Adolfo Serrano nació en Veracruz, Veracruz. Se ha desempeñado como abogado litigante en Serrano y Asociados, comisario, Inspección General de Policía Municipal de Veracruz, Boca del Río. Entérate, fue a una fiesta y 19 días después hallan cadáver de Abraham, estudiante de UNAM. Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, ha sido secretario en juzgados en el estado de Quintana Roo, magistrado del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, y magistrado Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito. Ocupa el cargo de magistrado de circuito a partir de mayo de 2015.